Contra todo pronóstico, ¿Esta nadie va a ser mi creería. Esto va a ser tu presentación. Esto va, presenta no. va a ser tu presentación. Hacelo de vuelta. No, esta, no, no. no. Esta, esta va a ser la presentación mía, sí, porquería. Claro. ¿Por Porque, qué quieres que diga qué? Bueno, entonces, eh, eh, nada. A nada, claro. bueno, dale. A ver, voy a decir lo que, lo que, lo que tenía pensado. Que contra todo pronóstico, sí. y tú lo sabes muy bien, sí. tú y yo hemos tenido dos conversaciones. Muy importantes que no tenían nada que ver con el chongo, la joda, la juega. Muchas conversaciones importantes claro. hemos tenido. Y que tenían Muchas. que ver todas con cosas que, que nos habían ocurrido familiarmente, de, de niños, ser, de esencia de del sueño. ser, de la vida. ¿Te acordás que yo te conté? Yo el día de mañana voy a vivir en un campo y voy a tener mucho. ¡Toma! Uf! ¡Toma! Lo lograste. ¡Toma! ¡Toma! Y a los que me decían que no... Ya, yeah, eso, eso es algo que mucha gente no entendería porque... <laughs> espérate, espérate. Ponte en modo conversación. No mejoras, No te pongas en modo o sea, show modo, off. Modo Modo, modo tranga, tú de modo verdad. Tranga. Modo tú de verdad. Estoy acá. Claro. Esta es la, la única versión En que... modo tú de verdad. Esta es la versión única que me queda después has venido, has de todo el traca Y esposo. Traca. Obviamente. Mi amor esposo. está ahí esperándome. Siempre me apoya en todos lados. Le digo, vas a conocer a alguien que yo admiro mucho. Le dije... Tienes que venir. ¿Tú? Pero si sí los conocí en la radio. Ya lo ya te, ya ah, pues te es liada. más, los conocí en la radio de liada. Novios. De Novios, ¿Tú claro, ¿tú? Eh, fueron a Radio Capital de Novios. Ya, espérate, ah. abro paréntesis. Tú me decías, yo quiero tener, tú estabas para esto, a ver, espérate, porque aquí es donde viene ordenes, la señorita, sí, la señorita señor, es, es la señora, <laughs> la señora es este, pero una propietaria, una multicla. Metida en bienes raíces no. en Argentina. Tú me decías, sí, no, arte, yo con la plata que gano aquí, que no claro, es fácil suena. lo que hago, porque te rompes los lomos trabajando jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Eh. Sí, eh, fuerte, fuerte. Claro. Eh, eh, tenías la idea de comprar una casa siempre. en el campo y con perros y 20.000 animales. Yo siempre fui así como de jugar en Monopolio. Estuve siete años, a los 25 me compré mi primer departamento, pero estuve de los 18 a los 25 ahorrando fuerte para el departamento siete años. ¿Siete años Pero ahorrar? yo imagínate que de los 15, que yo ya me pagaba mi planchita, mi viaje de aderezados, claro. todos mis gastos, porque dije. Ah, tengo culo. Listo. Vamos a monetizar esto. Esto para la gente es un valor. Entonces claro. voy a sacarle jugo a este culo. Ya está. Y ahí está. Y ahí dije, bueno, y empecé a ganar plata con eso. Pero ese es un ejercicio, o sea, de honestidad brutal tuyo, correcto. Este, que, que de hecho se, se, se da, o sea, sí. se viene da, dando, ¿no? Bueno, hoy compré otro departamento. No, pero ¿a quién hay que señalar el culo, chicos? <laughs> en ¿Dónde dónde, dónde, dónde ¿Dónde nos ponemos? <laughs> ¿dónde, ¿Cómo hacemos? Porque. No. Claro, imagínate, ¿en <laughs> serio? No lo quería contar porque me. Qué da bueno, un poco de ¿aquí en Perú o en Argentina? No, no, decidimos a invertir en Perú y de hecho el próximo albergue va a ser acá en Perú, pero lo que estamos haciendo ahora es conseguir el flujo que pague todos Pero los gastos empresa, de Perú. De, 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 la, el gasto de ¿Tú la les economía, ¿no? Sí. Claro, ese, lenguaje, ese es el lenguaje de tu esposo. Bueno, no, el no, flujo, no, vamos con el perdón, flujo de caja. Amor, tres años de economía estudié yo. Tres años en el colegio. ¿Ah, sí? ah, bueno, Ma, yo bueno. cuando lo agarré a mi esposo, yo ya, ya jugaba el monopolio. A ver, sí, tú este, de hecho sabes ahorrar... Sí. Soy re Trabajas rata. desde los 15. Tan tienes muy claro. Que ni siquiera pago las uñas ni, ni, ni me las hago. Y tienes nada. muy claro tu, tu chamba que de, de bomba sexy, correcto. Es temporal. ¿Sabes que... Es temporal. Es Eso es la temporal. belleza es hoy está, mañana se cayó. La gravedad es así. No lo podemos impedir. Claro. Este brazo me abandonó. Pero podemos hacer este ejercicio. Me abandono, no, mira no. esto, mira esto. esto después ah, de los 30 el, el, se jubiló. Se, se, se Pero podemos hacer ejercicio. Mira, yo hago trapecio, hago tela acrobática y mantenemos el cuerpo, ¿eh? muchachos. Le damos claro. un año más de vida. Claro, con que tú lo tengas bien ordenado en tu cabeza, perfecto. Yo o sea, nunca me la creí. Contra todo, eh, es que eso, eso es lo que quiero que la gente sepa. Contra el pronóstico, porque claro, la gente ve. La chica de la Tere, la Jodona, la... Bueno, la, y la de los shows en vivo, este... y la de los OnlyFans, y Qué todo chile. lo que pueda haber. Claro, pero... ¿Qué tiene? No tienen idea. No, en lo absoluto, nada malo. Pero cuando te digo eso, el OnlyFans es toda la magia que se puede hacer la, la gente en la cabeza, que además es una magia que a veces... En, en... Es, me, es menos lo que es, somos una pareja que muestra cuando hace el amor, nada más. Claro. No es... Mi papá pensaba que hacíamos tipo... van te... en la casa. Espérate, a ver, aguanta. Convengamos que, como tú bien dices, tienen un OnlyFans los dos claro, y donde. Pero al decir, para los suscriptores. Hacemos porno. La ha... gente. Tu papá. Claro. Papi, voy a hacer porno. Viene tu nena. Y voy a hacer que estás porno. Desayuno almuerzo y comida. Piensa que viene a tu casa. Gente. ¡Y todo es porno! Y todo es porno. Y, 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 no, nada más papá, somos, es porno, nosotros, no es orgía. Claro, pa, claro mi papá confundía claro. eso, porno con orgía, con todo junto. Claro. Pero, pero qué aburrido tu viejo, ¿nunca vio una porno? Qué? No, 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 sí, es, si, em, señor, ¿nunca vio una a ver, porno? Regálale para, una suscripción, ¿no? ponle una computadora. Empezó que se meta a ver, callate, empezó a ver para, 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 para darse cuenta. No, para darse cuenta qué, qué faltaba en el mercado para que yo pueda hacer. Claro. y me dijo mira sí. pero a ver espérate convengamos con algo <laughs> perdón el, papi el, perdón el, pero convengamos con algo el porno tú no haces porno porque el porno a mí me parece. Oh, te explico contenido por qué. Sexual para adulto. Te, te explico por qué. Les explico por qué. El porno mm. es la, la guerra de las galaxias de la, del sexo, digamos, ¿no? Del encuentro sexual. Eh, eh, son dos actores, son ave, dos actores que, juntan. Que, que juntan que uno está empastillado para tener este, la erección que le dure oh, no. todo lo que necesite durarle. No lo Carlos sé. no se tan envidioso. Maquillado oh, no. y todo que se yo, la, la, No se hace envidioso y la, la chica también con donde no hay ningún vínculo entre ambos y donde me imagino que cortan las escenas, qué sé yo, más o menos lo que sé de cómo claro, funciona ese y mercado. el amor y el romanticismo. Entonces, tú tú lo que haces es yo necesito se graban. Amor. Se graban, no, graban poner la cámara, qué sé yo, y además ustedes, no hay técnicos, no nada, hay nada, nada. Nos han ofrecido mil veces, bueno, hemos rechazado, rechacé, ¿Ah, sí? rechacé Playboy. Taca, Playboy, taca, taca, Playboy, paca, 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 una Playboy, los llamó ustedes. Los llamó primero Inca Fallo, Inca Ponte, no, eh, no, no sé cuánto ni nos llamaron un montón de, de... Y después Tuki de Playboy. ¿Cuánto no? ofrece Playboy por... Eh, pero, ¿pero que Playboy Fotos, pues no? Diez no, capítulos, no hay, es que no hay, ah, ah, diez capítulos, Playboy. pero... ¿Cuánto ofrece Playboy por diez capítulos? Diez mil dólares por video. ¿Por capítulo? Claro, pues por mil diez. dólares pero pero tengo que mostrarle la chucha a otro, se otro señor ah no no yo soy lo más de nada más y las la cama y usted el OnlyFans. pero <laughs> y usted va <laughs> pequeño detalle la, está pero bien, no bien. Si viene un y yo le dije, mira, claro, o sea, yo yo, yo, con... yo esto lo hago pero con mi esposo, punto. Claro, punto, yo, y ese es soy... mi vuelo, nuestro vuelo, o sea, se acabó y, normal, y de ahí y a de ahí a que también a nosotros. Pero de ahí de ahí a tener que mandarme laboralmente con otro, no. no, no. Gorro, no. no que claro, yo no voy a andar guitarreando delante de, no, no, de otra no, persona, no. No, 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 claro, no. claro, claro, soy claro, la señora de su casa. ¿Y qué? <laughs> ¿Y qué? Es muy graciosa, pero claro. ¿Y quién te quita que quita hacer una señora de tu casa por por eso? Nadie. Me entiendes, nadie, ese es un juego que no, que es difícil. Yo sigo entender. haciendo el amor con mi marido, señores. Seguro. Es difícil ¿Yo, ¿sabes de entender. Yo que yo me di cuenta de que hay mucha gente que me quiere chucu chucu, pero bueno, yo primero que no soy puta y segundo, eh, esa gente estaría dispuesta acuerdo, a pagar por por no, coger conmigo, seguro, pero seguro. no puede. Ah. Pero entonces digo, vamos a monetizar esto, hagamos sí, OnlyFans, claro. o sea, hagamos, seamos. Claro. Actores hay porno. mucha gente que, ¿tú te acuerdas? En, en, en estas Yo conversaciones, fin, bueno, siempre. este, no te he presentado, Soana González. Ay hola, oh, Ay, el, Ay, hola, hola, Yo me acuerdo que claro, eh, cuando salíamos de la tele, no, estábamos en medio de las grabaciones, en el programa, sí. decía, oye, hoy día tengo que grabar rápido porque tengo un show en, no sé, por y era tono. y después lo, la clásica del, no sé, eso ocurría el viernes y el lunes cuando nos volvíamos a encontrar todo el equipo tú contabas. Pucha, no sabes, voy al show y no faltó el imbécil que cree que, oh. que, que porque hago un show jo, de baile, lo que sea. Te puede mandar, me mandar quería la mano. Eso y que te querían contratar para tener. O sea, te, como puta, como prostituta, y, no. y, y, y eso siempre. Pero me acuerdo que tú siempre sabías eso, que no decías Oye, no entendía esto es... por qué, pero después, en, después digo, bueno, o sea, por ahí estoy como bailando desnuda en un escenario todo bien. Entiendo que la gente pueda suponer pero la verdad es que bueno una, pero, una pero cortada, lo trasladaste ¿no? dijiste claro esta ecuación a mí me cierra a ver es eh, yo hago estos shows correcto todo el tiempo estoy recibiendo este tipo de propuestas este que a mí no me gustan correcto no las tomo correcto me, me, soy consciente que hay un montón de gente que este, quisiera verme en 20 uñas y se hacen la magia conmigo claro me encanta bueno lo no voy a monetizar pero obvio y con eso sabes qué pum ¿Cumpliste tu sueño? Claro. ¿Todo llegó más rápido? No, no, seguro, no sé. O sea, todo ahora lo que yo por acá ver, pero el tema es Pero el rápido. tema es que tú también... Bueno, claro, nadie se junta... Eh, o sea, de hecho tu esposo... ¿Cómo se llama? Javi. Perdón, Javi, perdón, perdón. Voy a poner Javi acá para ver tu esposo. Tu espo. Javier, bien. de hecho que Javier tenía, este, tiene, tenía más o menos la misma vibración que tú. Él es. Eh, o sea. Venía de. A ver, que, de, que a, ¿de dónde venía Javier? Venía de, eh, de estar eh, siendo asesor de un ministro de la ley de Odebridge, de, de, de antilavado de activos. Venía de tener su propia empresa de pizzería, pero él era claro, el empresario. Claro. Y de pronto llegó este terremoto, González. Uy, la caleta, ¿no? A su vida. Es la caleta. O no, no, ya no. Era otra. No ¿Cómo es? El... <coughs> Los panes del nono. Ah, nada, no, ya no sé por qué pensé que era la caleta. Y, bueno, a mí, ¿y, ahí? y a mí me enamoró de él la capacidad de poder de, de ¿Cómo un asesor de ministros ¿Qué? de dónde se cruzan ¿Qué? en estos mundos? Que, que dicho se pasó, lo de asesor de ministros es un gran desprestigio en honor a la verdad. Pero, qué, qué buena, Pero ¿cómo, qué buena cómo, se, ¿cómo se cruzaron? Qué buena. Me trajo la pizza porque era un canje. Y el ¿A tu pie delivery, es una pizza su pizzería? que se llamaba? Eh, los panes del nono. Los panes los del, del nono. Era un canje normal, digo, bueno, es el del delivery. Claro. Y yo estaba con una, una, una época media como de sequía y como que estaba eh, claro. la sequía, a la espera, a la espera de comer algo. Claro. Comerme la pizza. Y el delivery me pareció muy churro le dije, che, chico, a, a Bianchi, por favor, eh, lo invité a pasar, charlamos, teníamos, hicimos match con el tema de, claro. de adoptar perros, de nuestros sueños claro. al futuro. Teníamos las mismas fotos en el celular de lo que proyectamos de acá 10, 20 años, de lo que era todo ya, magia. Era como claro. si de ahí en adelante era, no sé, es como que. Hasta ahí me estás diciendo el guión de una porno. Claro, y no, ahí, me parecía, ¿no? Y me ahí... diciendo, bueno, la, 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 la. Y, y de ahí me comí la vagué. Bueno, y de ahí para adentro. Y, pa, pa y traca ah. y, tra, o sea, tra, y, 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 y además, y, comen, y de ahí y no dejaron de verse. tuve, tuve la necesidad de, 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 de mostrar mi cuerpo y decir: para es una vagina es una vagina, un pene es un pene, hacer el amor es arte. Y al que le gusta es bien y al que no, bueno, no. el que lo quiera es, es contenido que es pago para un cierto público, no es para todos. Yo entiendo que a muchos les llegó y se horrorizan, pero si por lo general no bueno, consumen porno ¿no? es como rari o agresivo que te lleguen. Ah, 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 o sea, es poco como... Ah, dos cogiendo, claro, dos claro, no están actuando. No es, nosotros dos haciendo el amor. Bueno, pero ya, te ha te, te saltado toda me la voy. historia. Entonces, bueno, se, y desde ahí, desde ese, esa noche que llevo la pizza, se juntaron y comenzaron a frecuentarse, obviamente. Eh, yo ya, eh, el segundo día, ya le di la llave, vivíamos juntos. Yo no estoy para, para pelotudeces. Claro, yo no estoy yo para no transitar. Yo no yo estoy, no estoy para cuentos largos. No, no, no. Yo claro. quiero, ¿sabes qué? La persona te enterás cuando convivís. Vamos a ver, eh, esto. Claro. Yo creo que acá acá puede haber algo interesante, podemos ser felices. No, no te digo que no, pero juguémosla. Qué locura, porque ¿quién te dice.? O sea, eh, a las 24 este, horas de conocerte. Pero, sí, yo sé, pero digo yo, no, no, no. Esto demuestra que no... ¿Cuánto tiempo ustedes juntos tienen? Cuatro años, ¿no? Tres años. Tres años. Esto demuestra y somos que... Estamos inseparables. Pero espero... a eso quiero llegar. O sea, no hay reglas. No hay no reglas. Hay re no hay, no. No hay reglas. Hay, a esta altura de la vida... No hay reglas, nada. Vos te enamoraste en Tinder. Sí, ¿Quién claro, iba a pensar? A Marita yo la conocí por Tinder. ¿Quién iba a pensar? Tal cual. Qué locura. Y decís, No, no hay reglas. Con locura. Y sí. sí. Qué locura. Yo abrí la puerta... El chico del de Mira, de pero pero, a ver, la, la diferencia entre... Es que yo te explico algo. La diferencia entre tu historia y cualquier historia de, que no sea la de ustedes... O sea, tú, ya, tú la cuentas, pero ya sabes. Tú eres una deslenguada, jajaja, ja, 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 le pones dos soles más de aderezo. Ni siquiera le estás aderezando, estoy segurísimo <laughs> no, no, te juro Que, que, que le no estás está poniendo tal cual. Pero, bajando. pero digamos, tú estás bajando el wifi de lo que pensabas en una... No, no, hay, no hay un entre líneas. Pero ¿sabes qué? Es la misma historia de cualquier persona adulta. Obvio. Eh, sales, te tomas un trago, esa noche la continúas. taxi, el taxista de pronto. Esa noche charlaste. la continúa. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, no se fueron a tomar un trago. el, Le llegó a tu casa. Llegó a mi casa. La puerta. La, eh, la diferencia es este, ya nos conocimos, salimos a tomar un trago, la continuamos en mi casa. Es lo mismo, es o sea, lo mismo. Nos ¿me entiendes? la parte de Y prado, de ahí nunca más el... nos separamos. ¿Y, es, pasó? es lo mismo. Exacto. Es porque... lo mismo, o sea... Pero ¿por qué te sorprende? No, no, lo aterrizo para quienes nos ven. Pero yo creo que sorprende de que no sea una persona millonaria, porque por lo general yo tengo... Bueno, yo... O la no, lo, lo sorprendente que... es que sea una persona que tuviera trabajo en tu caso. ¿eh? Bueno, ¿tú te... ¿tú <laughs> eso era ya bastante sorprendente. Es que eso general... ya rompía bastante el molde. Que fuera una persona que tuviera o sea, trabajo malo, o sea, y que o sea una persona que no te picara. Eso o sea, ya era malo, te o sea, ¿ah? malo. Eh, yo creo que eh, toda la gente por ahí juzga de que las la chicas de la tele, o si sos linda, sos interesada. Nada que ver, yo te juro bueno, hay que. hay de a mí... todo, me imagino, ¿no? Ah, bueno, bueno, sí. Tú sabes. Sí. Hay, de hay de todo. todo. Pero también hay está... chicas que buscan gente que puede ser el delivery y, y no Lo se que fanca. sea. El, o sea el amor no tiene es re un rótulo, difícil de encontrar no tiene un... Esté que título. No tiene un título. Bueno, y de ahí entonces no se separaron nunca más, encontraron, hallaron, y comenzaron a hacer la vida. Y encontramos también un montón de cosas que. Por ejemplo, yo eh, me di cuenta que, que no, no quería ser mamá. Es horrible okay. lo que estoy diciendo, Pero ¿no? ¿Por qué es horrible? No porque entiendo. la gente te, te, te ah, ¿cómo que no querés ser mamá? ¿Cómo no casada? quieres ser mamá. Hay porque personas que, que, o sea, eres consciente que tú... De que eh, no, sería una ese pésima Ese software madre. no lo tienes y eres consciente, no, yo mamá... No me va a salir bien. Siento que mi libertad no estoy dispuesta a dársela a otro ser humano. Mil disculpas, pero a mí me encanta pintar horas y horas y es como que. Pero es responsable. No puede estar ocho horas pintando un cuadro porque. Claro, y con la teta acá no te provoca ser mamá, no pasa nada. Ojo, amo los niños, pero me parece fatal la maternidad. Normalicemos. Las admiro a las mujeres que pueden con todo ese estrés. Suana, normalicemos entender que esto no es una cosa industrial. No, Mujer tiene que ser madre a partir de tal, tanto casada. Que, ¿Qué es esto? Hay no, seres humanos qué? que no quieren ser padres. Hay cosas que no Entonces, te cuentan la sociedad. Te romantizan eh, la maternidad y nadie, no hay mujeres que digan oh, o bueno, empecé a buscar. O para ser mamá, se... como personas que tú y yo conocemos de la tele, que después te digo la, en la interna, pero tú, me imagino que por ahí ya te imaginas. Tú dices, no, así mejor no. O sea, no no, no, no te salió, no, no, muchas ganas no tenías. Entonces no se hace eso. Yo Entonces lo, que lo más que lógico es, re difícil, es. No vine para pa ser mamá. Re difícil, y yo siento que mi esencia es tan libre que no soy capaz de atarme a un ser perdón. Lo claro. no que puedo nada? darle es amor y cariño a otros seres indefensos que ya están en este mundo y rescatamos animalitos casos extremos. Claro. Y. y... y... Y así lleno mi cuenta de amor del... sin la responsabilidad de llevarlos al colegio, claro. explicarle las cosas, ¡ay! Oh, tráeme la tarea. No, nene, qué sé Ya fui al colegio, salí claro, que me agarra claro. alergia. ¿Cómo yo le voy a explicar no. algo al colegio si yo no la justa terminé el colegio? me me pregunta algo y ¿qué le digo? Mira, querido, yo, la verdad claro. que... No, no sé, no sé qué. Pero además, este. <laughs> sí, pues. Ahora. y, 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 y... Bueno, de hecho Javier tiene la, la cabeza armada él también porque la nunca no, no, él tiene eso es tiene, tiene la capacidad, la capacidad de, de para reconstruirse. saber no pero más allá de eso primero la capacidad para saber hacerse cargo de con quién está es decir con la, la bomba sexy ah, la chica me entiendes él, eso es lo que ustedes ven también no, soy pero, es, normal. pero a eso yo lo sé lo sabemos quienes hemos trabajado contigo y hemos conversado pero afuera Claro. no entonces la gente a cuando me refiero a que tiene la capacidad es para recibir que me imagino que al inicio debe de recibir una, una serie de estupideces tipo oh no cuidado como te acusó ay no, no o sé, cómo será lo que a mí me molesta es que ay seguro es reputa ay uh, porque es reputa y, y si fuera puta qué no lo soy claro. y vos lo sabés nunca me sí, claro, claro. porque prefiero hacer un show que me pagan muy bien que no necesito nunca necesité pero y si fuera puta qué ¿Qué carajo le importa a la gente lo que hago con mi culo y mi concha y mi oreja? Y los pies. Necesitamos <laughs> <laughs> remate, algo. Y la axila. Ver? Y sí. la axila. Ahora, entenderás <laughs> que... Este, a mí es que no me hace ningún ruido. Ni me hace ningún ruido porque además es, es muy, muy, muy argentina tu forma de hablar. ¿no? Pero tú sabes que una, en, esa manera de enfrentar a mí me parece genial. A mí me parece, sí, y, y además estás diciendo cosas... Bien ancladas, o sea, ¿y qué? Finalmente? ¿Cuál es el problema? Cuál, es, ¿no? ¿Cuál sería el ¿Por tema? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cuál sería qué? el ¿Qué moral, me descalificaría a mí? ¿Por qué? O sea. Sí, perfecto. ¿La moral claro. de qué? ¿De quién? Oye. ¿Quién, te, ¿Quién te juzga? ¿El que te juzga está, está limpio? Sí, claro. Este aquí, claro. ¿Ah? este aquí, que que claro. nadie está limpio, como, como, como decía este. El que, el que tire la piedra. Sí, mano... El que tire la piedra era. No, ¿cómo es? El que Ay, ¿Cómo el se llama matrión. el dicho? No me la leí. El que esté libre de pecado. Que tire la, la primera, primera piedra. piedra. No olvides. Ah, no, solo Dios puede juzgarme. Baja. Baja <laughs> eh, Se desclava. Eres una trola. <laughs> ¡Qué uy! Al invierno te vas a ir. Bueno, y entonces ya se juntan: eh, eh, el amor, Nos todo bien, fluye, los lugares, eh, puntos en, de encuentro, los animales. Muchos. muchos este, oye, no, hijos no, mira ya, todo lindo. Ya, check, check, check. Y de pronto, ¿cómo se les activa? Claro, tu chamba. Me imagino el, que comienza... el check de no hijos, ¿sabes cuándo se dio? En la luna de miel cuando convivimos. Yo me casé queriendo tener hijos. En la luna de miel, claro. convivir con mis amigas, con los hijos durante más de 10 días. Ah. Nunca había pasado esa experiencia. Esa experiencia dije, no quiero, siento que me agarra claustofobia. Bueno, no mis ti. amigas me decían, nena, te, amiga, cuídame 10 no, no minutos. Me, me agarra no, claustofobia. No puedo tanta responsabilidad. Sí, claro. Yo necesito salud mental, mi estabilidad emocional la trabajo hace años, querido. Como para desbordarla ahí. ¿Cuánto ganaría mi psiquiatra si yo tuviera hijos? ¿sabes? El triple. El, claro, me, toda claro. desbordada estaría. Cuando has hablado de tu estabilidad emocional, sí. y porque claro, tú pones al frente todo, eres de las personas que ponen al frente todo. Hay personas que no ponen al frente, hay personas que ponen al frente un poquito y hay las que ponen todo. El tú tema de la salud todo. mental, y en, estoy y tú, más de una vez, sí, claro, pero eso, ¿Cuál más es? de una vez tú has contado... Hay? o algunas veces, qué sé yo, que, eh, eso, justamente, ¿Sí? que tienes el tema de la depresión, que es, que es y, de terror. Y, y la gente piensa y la gente de que, cree que yo eso... soy, ay, ¿cómo? Si es re divertida. Sí, sí, puedo ser re divertida y puedo a la mañana trabajar el triple para generar serotonina y que me claro. dure todo el día porque las pastillas hacen que eso dure más tiempo, pero lo tengo que generar yo. Sí, claro. Y con el triple de esfuerzo, o sea, esto es el, claro. eh, eh, para mí es meritorio. Lo que sí tengo una oscuridad muy profunda que cuando... No sé, hay cosas que todavía me cuestan hablar que me voy a, a lugares muy oscuros, pero lo canalicé con la pintura. Yo pinto cuando estoy mal. Mal que no me puedo comunicar claro, con el ahí, mundo, ahí pinto. Ah, mira. Ahora que estoy feliz, no, puedo, no me sale pintar, la puta que lo parió. <laughs> <laughs> eso pasa mucho, ¿sabes? Mal, mal. Es que el arte, de, es el arte de hecho, sale de, hecho, de eso, pasa lo pasa roto. Mucho. eso pasa mucho. O sea, se, mm. se genera mucho más en el, en el dolor. Obvio, es que uno agarra los pedacitos de su corazón y... O lo haces arte o te quedás en la cama. Bueno, elegís hacer arte. Porque porque el otro claro. nunca, nunca fue por ahí una, una opción. Sí. Es duro el <laughs> tema de, de la pepa. No, te lo dice alguien que también ha estado mucho tiempo en eso. Yo lo tomo como la diabetes que hay gente que dice, mi vieja tiene diabetes, se pincha todos los días, tuki tuki. Sí, sí. Y ya está, bueno. Yo sí. tengo problemas así como del, del hígado, bueno. No, no, tengo, no yo sé, pero. Es pero a ver, Soana, o sea, sí, pero tú y yo sabemos que es pesado. Eh, es tabú. No es fácil. A mí me no, me más sabe. allá del tabú de lo de afuera, a nivel personal, encontrar la pepa, la pepa de Es carísima. La plata. 500 dólares, o saqué la cuenta. 500 dólares sale salud mental por seis meses. Sí, claro. Y eso, dependiendo de qué, y... pero además, porque en, al, en, al inicio uno. Eh, no quiere no, no. depender. Correcto, ay, y luego te vas dando no, cuenta. No, no, pero a mí... Ay, ¿yo, ¿Qué? Dame dos. Dame dos. Sos, sacame, de acá. Dame cuatro, de este este pozo, te pido, por favor. Claro. Algo no es normal acá. La claro. gente, aprovechando este mensaje hermoso que estamos dando, si usted siente que, no, que está deprimido de más, o, o tiene sufre de ansiedad, vaya un o, de, psiquiatra, ¿no? o tiene problemas de, atre de atracones de comida, o no, si no puede dejar el alcohol, o siente que algo lo supera, vaya a terapia. Así como usted cuida su salud de, de, de un pulmón, esto es más importante, porque Totalmente. con esto usted, si no, repite cosas que ya no quiere, que ya aprendió, se supone. Claro. ¿Qué tal, Soana? ¡Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, ¿Qué tal? ¡Ay un aplauso para ¡Ah! ¿Qué tal, Soana? Qué maduración, ¿eh? Pero qué bueno, pues, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 35, 35. callate, me quiero morir. ¿Por qué? Porque no me acostumbro. Aparte, me sentía mal con, con el número hasta que digo. No, ¿en serio? Qué chucha, o sea, a las finales es como que sí, sí, qué buena. Qué tonta, ¿no? Pero que era como que digo, no sé, como nah. que digo, que como media grande para algunas cosas y después digo, ay, bueno, ahí ya está. Y grande. No, ¿Están, sí, sí, tu, we, están perturbados we, sí, en tu ¿no? generación. Sí. 35 años, grande. Por ejemplo, quería estudiar veterinaria y digo, pero. Ya uy, estoy ver, grande. Ya estoy grande para estudiar veterinaria. Loca? No, en realidad lo intenté hasta, yeah. que, hasta que vi que no pude. Que, no que me inyección. baja la. No, dije, esto no es para mí. No, yo soy pero... para cuidarles. Más bien yo les genero comodidad a las mascotas. Claro, claro. No, 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 yo, yo soy la que construye el albergue. Yo no quería la ahorrarme. Que... Yo quería ahorrarme de rata la, el veterinario. Pero Qué cuando. Escucha, que. No, cuando la primera inyección que tuve que poner. No, dije, no, no, con claro. las dos razones, esto ya, ya había pasado por algo esto en el que salí de colegio. ¿Y ¿Cómo, al, al inicio, entramos ahí un ratito y, y no, no, quiero entrar más. ¿Cómo fue lo, como cómo uno comunica, a ver, los dos de acuerdo, sí. ok, entonces, en, en, la, en el mismo swing, Sí. Dices, oye, mi amor, acá hay una oportunidad de negocio, todo el mundo me quiere tener a mí... Yo ya este... llevaba al baño, le bajaba los pantalones y le decía, mi amor, con ese pedazo de amigo de eso, que Dios lo que te tienes, dio... Te da para, y con eso que la gente esto. quiere ver... Claro. Nos ¡Hagámonos! da para dupla de... de Hagámoslo millonarios. Claro, punto, lo dijiste, con esto nos da para una dupla de gente que consume, o sea, todos, porno. Es un gran mercado, ¿por qué bueno, no? Y seguro... ¿Y te dijo sí a la primera? No. no. Ya, ahí quiero no. entrar. La, la, cuenta, ¿Cómo fue eso? Me dice, no, mi amor, pero yo estudié, tengo el... el... <laughs> pero yo estudié. <laughs> claro, pero, querido. Hicieron los no. números y de ahí... Claro, yo estudié, mi amor, me estás pidiendo que tire 20 años de estudiar Economía. Claro, ya yo que... he sido asesor de ministro. Claro, y, y es un camino de ida. O sea, vos sabés que de ahí no volvés no, porque no de una ahí no estigma? se sale más. No, 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 pero además ya entraste ahí y ya está. Quedaste estigmatizado. Que claro, yo no se las esperaba estupidez. que iba a ser maestra jardinera tampoco. ¿eh? Claro, Así claro. Que a mí, a mí... Pero, pero, ¿y ahí? Entonces. Y él, eh, nada. No, que no, que no, que no, que no. Y yo ya llegó un momento que tenía la necesidad de pelar la empanada era como que mi, mi cuerpo decía quiero mostrarla porque ah o sea tú ya tú sentías que querías que hacerlo... que quería hacer por que quería sola. Decir, yo quiero irme al siguiente nivel claro pero Uy. se me sentía como si entrábamos los dos porque si no se sentía claro. como que le faltaba el respeto seguro entonces llegó un punto donde yo mira o, no, o lo hago contigo, contigo o lo hago sola pero lo voy a hacer o qué hacemos porque a mí esto yo me está generando como que a me mí un, me do, o sea me genera angustia lo hablé en terapia, me, me explicaron cómo se lo digo, cómo, porque yo también tenía miedo de cómo decírselo, porque Seguro. soy una persona no, igual que todos, con miedos, de, claro, de frustraciones, claro, claro. cosas. Eh, y nada, me dieron herramientas y, y se lo comuniqué y, y él se quedó en shock y me dijo: de, bueno, déjame pensarlo, déjame pensarlo un tiempo. Después le, claro. lo invité a mi sesión de terapia obligadamente. Claro. Y ahí es donde expusimos eh, los pros, los contras, todas las cosas, a las consecuencias, todo... todo. Ese Yo terapeuta le, es un éxito. Le mostré todo lo malo, ¿no? Claro. Y eh, le, le mostré lo otro copado, que es romper, que es eh, generar que la gente por ahí pueda pensar, que diga, esta piba me caía bien, pero no me gusta lo que hace. Pero solamente hace falta respeto para llevarse bien. Claro. hace falta que hagamos no. lo mismo ni que pensemos igual falta la misma respeto es el esencial sí, 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 claro y lamentablemente vivimos en un mundo donde la guerra está bien vista está en el noticiero todo del mañana a noche ahora hacer el amor ah qué tabú eh, qué tabú hacer el amor basta me cansé ¡Ah! <laughs> así vivimos gente estamos viviendo en un mundo donde la guerra se pone en la televisión desayuno almuerzo y comida ¿Y eso cuánto genera y no pasa nada y no pasa nada la ves en Twitter las fotos La pero gente se pero con gente un pa, un par de tetas. haciendo el amor qué terrible que, que, y eh. además lo cual es selectivo no porque no es que uno elige verlos correcto versus claro. ver la guerra que te la clavan en todos lados claro decirte, uno, mira tú bueno y entonces Ok. él él primero fue como que eh, nada todo un proceso y después eh, me dijo bueno yo te apoyo hasta el fin del mundo, Yo, o sea, soy la mujer de mi vida, que es la que elegí y, y, voy con y eso. nada, y vamos a full. Y digo, bueno, si ya decidimos no tener hijos, ¿por qué no te haces la vasectomía? Porque, a ver, para hacer porno estaría bueno que... Sí, claro. Bueno, que ¿qué vasectomía? pasa? Yo no voy a, a, a cuidarme de 30 días que tiene el mes. Porque ovulo 24 horas. Entonces, a mí no me parece justo que yo me cuide con pastillas, sí, dándole sí, sí, hormonas a sí, mi sí, cuerpo. Esa 30 días. a mí me cierra también. Si el hombre es acá hasta los 80, puede embarazarte. Y yo una vez al mes, cada tanto, estoy ovulando. No me jodan, hacete la vasectomía. Y él dijo que sí. <laughs> salió cordobés. ¿Te la Y él estaba, dijo así, bueno, y. No, fue... estaba chocho. Bueno, y comenzaron a... Hacer, y, de y empezamos... Punto, me, pero después se lo comuniqué a mi papá y a mi mamá. Ya, eso, eso eso ¿cómo hace uno? Si, ¿Y si uno dije, cuando va le dice... Yo le dije, mamá, quiero ser comediante, casi me mata <laughs> Mamá, quiero ser actor porno, ya me hubieran matado. Y tema de ellos, o sea, no estamos matando a nadie. No, ojo, no, no. están no. asesinando a nadie, ¿me entiendes? Y cómo, ¿cómo... Nada, fue un Zoom donde... porque estábamos en pandemia, entonces... Eh, nada, mami, me hay que decirte algo. Lo estuve pensando mami, un montón. Mami, quiero decirte algo. Y de acá, a tres meses voy a hacer porno y quiero que lo vayas asimilando. Eh, ya esperé que esté jubilada. ¿Y qué te dijo tu vieja? Mi vieja me dijo que siempre fui una mujer muy libre, que ella me educó en libertad y que la felicidad es muy difícil de alcanzar. Y fueron muy sabias sus palabras. Sí, las todavía puede. las tengo en mi corazón. Que la felicidad es muy difícil de alcanzar y siempre fui una persona que yo elegí. Por sobre todo, lo que a mí me hacía feliz. Y si esta era una decisión de que a mí me hacía feliz, si bien ella no compartía, que no 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 lo haría tampoco, no, mi mamá diría, no, profesora fue. de matemática del Colegio Católico, claro claramente no lo haría, pero educó a sus hijos en, en amor y libertad. Y me pareció hermoso. Y nada, le dije, bueno, mami, anda preparándote porque de acá a tres meses <laughs> claro. arrancamos. Nena, claro. gracias por avisarme. Era una evolución que yo ya avise algo. Claro. claro, Entonces, claro. Gracias por avisarme. Por primera ¿verdad? vez avisó algo en la vida. Claro. Y, ¿Y mi viejo? papá, eh, él trabajaba en el banco tesorero en ese momento. Todavía no estaba, se jubiló al tiempo. Yeah. Eh, y nada, me dijo: a mí no me sorprende nada. Yo aprendí a, a, a estar más deconstruido. Él era una persona súper estructurada de, de, de otra época, cuadrado claro. totalmente en sus formas. Y yo con, con amor él, él pudo romper ¿no? sí, eh, todos esos prejuicios porque los rompes porque estés amor a, a tus hijos. Y yo siento que nosotros tenemos una relación súper sana y, y es mi mejor amiga. Al final le puedo hablar de cualquier cosa. ¿Qué, ¿Qué problema? Somos adultos. Seguro. Y le dije, no, ¿qué? O sea, esto, esto, esto La ecuación me va, me sirve. No tengo problemas, Mi esposo tampoco. Todo no hacemos bien. mal, mal no, daño no, a nadie. No. No, es nada, no es nada ilegal. No es nada ilegal, lo juro. Claro. Y ya. Y además, y si de pronto. Las estrellas número uno del Perú. Este eso viene respaldado por mucho dinero hiperclean, no pasa nada, nadie mata a nadie. Ah, bueno, lo difícil es el éxito, pero cuando. cuando pero o sea, que ¿Cómo se sostiene? Cuando, ya, porque de ahí me imagino bien. que uno entre en un nivel en la en lo que hay, Entiendo que ha habido gente aquí en Perú que ha querido imitarlos y que con todo cariño no han llegado ni a la esquina. ¿Qué cosa? ¿Cómo se sostiene qué cosa? El, el, el nivel de ahorrar. No, no, no el nivel de ahorrar, no, no, no mí mí nivel sigo... de ahorrar sino. Las entregas, ¿cómo, cómo, cómo... Ah, el nivel de los videos. Claro. Ah, nosotros tenemos eh, todos los jueves, es día de grabación. Grabamos, <laughs> ¡Qué buena! Grabamos La, de los cuatro jueves a cinco en videos. esta casa, <laughs> se graba. Eh. Claro, para que y también, se archa. Para que yo, lo, yo fui así exigente y después me vino la regla. En esta casa. Uh. Y, y, y por atrás. En ¿sabes? esta casa se coge. Y, y esta casa se. Y, 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 y se usa la herramienta que, que, que haya. Se usa la que haya. Claro, acá es lo que haya, pero se trabaja, se tra señor. Y una vez eh, grabamos cuatro, cinco videos por jueves y todos con su final, todo, el, el ah, hombre lo tengo deshidratado. Ah, pero cinco veces yo por eso le dije amor tenés que ser actor prono porque a, a mí no me da tiempo para hacer nada más a mí no me da ¿eh? tiempo. <risa> bueno <risa> qué buena qué buena y tenemos y... cajoneados también porque decimos bueno si nos hacemos temporada Seguro. temporada ruta temporada claro. tal viaje temporada claro, la claro. gente va viendo nuestra vida ya se pone creativa sí 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 muy bien bueno no vayan a perder masa muscular ambos no chicos necesitan tomar colágeno quiero hacer un paréntesis full ah, conmigo ay, sí. claro full conmigo y... ¿Qué va? No me quede... Una CBN. Tienen que ir a mi show? Javier y tú Invítame. tienen que ir a verme mañana a la estación de Barranco oh, Me vuelvo a Argentina. Mañana, mañana. tienen video. ¿sí? No, no mañana, mañana, ya estoy volviendo. Ah, están viviendo allá. Ustedes. Estamos allá porque... O sea, el, mis papás están jubilados ahora claro, y los quiero ser. aprovechar y llenarlos de mimos y todo lo que no pude siempre. Entonces los estoy aprovechando y de paso estamos construyendo. Que de paso, ya que está Rubén, el arquitecto, agilizame por favor el alberguecito. Ah, el, el trámite, Rubén. Por favor. Bueno, entonces. Galzoana, pero... pero contame tu. ¿Qué no, estás haciendo? Ahí está, me presento en la estación de Barranco, boca floja. Pero qué, qué, de qué hablas esta temporada? Porque de ya visto, viste tantas cosas. Hablo de todo. Hablo L de lo que pase en la semana, actualidad y vacilamos. Hablo, de, hablo además de mi tercer matrimonio. Eso, eso, Me no. voy a es casar que... por tercera ¡Eh! vez. Vamos, carajo. ¡Ay! Sí. Bien. Ya lo saben, mañana en la estación de. Consejos del corazón. ¿no? A Suana. ver, sí. a ver. Porque te, lo que ha hecho Soana a, a lo largo de estos 40 minutos 45 que venimos conversando es demostrar que tiene la cabeza recontra bien armada. Cosa que yo siempre he sabido y siempre hemos conversado. Lo que pasa es que nuevamente, la gente se queda en el carajo, en lo que, en que, la la, en lo que dice, en dos palabras, el, el prejuicio, pero. Nah. Eh, así es que. Y les puede gustar o no, pero. Honestidad brutal. A lo mí, que ves es lo que hay. Sinceramente no me, no. nunca me importa. Sí, yo yo un sé. Cadaco, yo lo que la raro. gente claro. Bueno, claro. vamos con los consejos de los casos del corazón. Vamos con... una pena entre dos, por favor. Ahí están apareciendo las redes de Soana. A ver, caso número uno. A ver. Ya no puedo con la voz de mi novio. Ay, qué es el blanco de las burlas de mis amigas. Me atreví a sugerirle la solución, pero se nie... A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Que habla finito. Hola, Galdos. Te cuento. Mi novio tiene muchas cualidades. Y claro, también defectos. Todo eso bien. Solo que uno de esos defectos en particular nos trae cada vez más discusiones. Y es que tiene la voz tan aguda, tan delgada, que se ha vuelto el blanco de las burlas de mis amigas. Averigüé que con un tratamiento con hormonas puede ayudar a eso. Y me atreví a pedirle que lo haga por mí. Pero él se negó rotundamente. Y me ha dicho que si no lo acepto así, mejor terminemos. Yo lo amo, pero no sé si puedo vivir con esto. ¿Qué hago, Aldo? Ayúdame, por favor. No sé qué hacer. Quiero su problema. Por favor, déjate joder. ¿Qué <laughs> <laughs> este es tu problema? Bueno, vamos a tratarlo en serio. <laughs> déjalo, déjalo porque. Pero si la tía tampoco no, tiene una, claro. una voz de locutora, Disculpame, acá tampoco ella tiene una voz de locutora. Ve la página en ojo ajena y no la vi en el propio. Qué loco, como uno proyecta cuenta? en el otro lo que, lo sí, que uno, lo que ¿no? Tiene. Ya, déjalo, déjalo y buscate un hombre que sea locutor y listo. Y la está. Y claro. él, y bueno, nada, busca o sea, a alguien sí. que te ame como sos y no te <laughs> andar, andar cambiándote. Claro, claro. Es, qué locura, ¿no? Esta idea de querer cambiar. No sí quieres cambiarle a la... la voz aparte. Le quiero cambiar, ¿sabes qué? Eh, no sí. sé, la pata izquierda. Pero porque no, nadie tiene el derecho de cambiarle nada a nadie. A ver. Nadie tiene el derecho de cambiarle ¿Qué, qué, say, nada what? a nadie. Es como que. ¡tá! A mí me dicen, me molesta tu voz. Y bueno, mi amor, ahí bueno, está la puerta. Está la pero, puerta. Mi, pero mi vida, esto soy yo. Si no, estás perdiendo el tiempo con alguien equivocadamente. Sí, porque claro. esto no va a cambiar. Claro, totalmente. Siguiente caso, mi novio y yo íbamos a ser padrinos de bautizo y me acabo sí. de lesionar. El detalle es que mi suplente es la expareja de mi novio. Oh. Tengo que impedir. Ahí, uh, uy, ahí se Pero si mejorar, no, Ahí eh. sí si te ahí sale. Si estás, Regálale. Si lo, vamos a ver el caso. Y de ahí te pido que le regales <laughs> dos rayitas, dos gotitas de la versión tóxica de Soana. Ay, yo tengo a que El hermano, de mi novio, nos pidió que apadrináramos a su hijo en una semana que será el bautizo. Acabo de lesionarme el tobillo. Y el médico me ha dicho que de ninguna manera puedo caminar. Y me acabo de enterar que la suplente es la antigua pareja. De mi novio. Le he pedido de mil y unas formas que no sea ella quien me reemplace. Pero me ha dicho que es decisión de su hermano. No sé qué hacer. No quiero que ellos vuelvan a verse. ¿Qué hago, Galdo? Aquí tenemos dos opciones. ¿Puedes regalar la versión tóxica de Suana? No, no, o no, puedes la, regalar la, la versión, versión que evolucionada ya... que es hoy. Ah, bueno, no. La versión tóxica sería: a tatis si to y tobillo, hermana, agarras y te tomas 10 ibuprofeno te pinchas ahí algo para el dolor te das te das ahí un par de vueltas trepa trepa busca y claro. mirás que no hagan nada claro y empuja es la, a la otra toxia. de pasa li este es mi lugar esa es la versión tóxica la, la versión de hoy la zona de zen, hoy la, la versión, versión zen. Zen es eh, obligarlo a que no vaya con culpa mucha no. cul manipulalo, manipulalo. cómo le haces ir eso me cree lo que yo haría. Flake, eso es muy <laughs> tóxico, ¿cómo le vas a decir que no vaya? Bueno, o decirle, me molesta esta situación, ¿qué hacemos? Pero, a ver, dame lo, seguridad no, de última, se dame podría, seguridad de que acá. Yo que acá acababa de no decir cómo evolucionó Swan. Si no. espera, 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 aguanta, aguanta. Los celos y la inseguridad son de ella. Pero la ella ex, es... no, ¿la ex quería volver con él? No, pues ya no te das la película, pues no sabemos, pero, pero o sea, el Pat está eligiendo a ella, no a la ex. Ahí, bueno, y no ahí puedes vivir, ser. no lo puedes tener amarrado con cadena con una cadena del tipo. amiga, ¿para qué te lastimaste? Ahora te la tenés claro, que aguantar. Se haga cargo, claro. aguantate la amiga, a veces las malas las decisiones que uno toma tienen consecuencias. Fuiste sí, sí, sí. a jugar a la patineta, te la pegaste, ahora mira. No puede andar pidiendo que el novio se reencuentre con la ex. O sea, pa, pa, o sea, te encuentras con él, Pero ¿qué significa? Que, ¿Que te raro? lo vas a brincar? No. No, a mí lo que me da raro es por qué la familia la prefiere. Es como la, fa, la familia... No, esto la, de ella, lo, no, 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 espérate. La, la tenían a ella. Sí. Y se lesionó, bueno. La pues, suplente, estaron, la ex. Echaron a la... la ex. pusieron de ya para la ex. Raro, Esta. raro, raro. No, no seas mala onda. Salí de ahí, salí de ahí, No, No, sí, salgamos de ese ahí. lugar, por favor. Salgamos de ese lugar, por favor. Bueno, oye... Eh, ah, estás viviendo allá. Sí. Claro. Allá allá la verdad, o sea, si no bueno. fuera por mis papás, está difícil Buenos Aires porque hay mucha inseguridad, sí, claro. es, es se nota mucho El eso. país donde ya no se come carne, ahora vale no, pizza. No, es, eso es, es, es el, de locos. Es lo el que... país caro, está, está, está eh, todos sí. los días de inflación. Eh, no sé ni cuánto está el dólar ahora que a no, no sé ni 90, 3. Es fatal, llegó a 3.50, la verdad Llegó a 3.50. Uno sabe que está ahí, pero eh, te, da, te da mucha pena que, que tu país eh, donde naciste sin de verlo deteriorado. Sí, claro. Yo igual también siento a Perú como propia. Pero tú y, mucho y siento, aquí. a mí amo. Yo ahora me, me, que me voy mañana me voy llorando, viendo, ay, no, claro. extraño un montón. Pero uh, uno en la vida tiene prioridades y mi momento hoy es estar cerca de mis papás, porque no sé cuánto van a durar. Como que la pandemia me hizo, club, Y dije, pará, mi prioridad es cuáles son. Ganar plata, los shows, eh, eh, Claro, porque tú cuando vienes acá, vienes por los shows, no, digamos. Vengo no, vengo en realidad para... Ah, si vienes, voy y vengo... Hacer trámites. Vengo, sí. a, adopté dos gatitos, eh, que la, son, ah, adoptar... me los llevo para la albergue. Yeah. Eh, de paso también festequé mi cumpleaños. Y de pronto hice siete shows en cuatro días. ¡Siete shows en cuatro días! Yo me había autoprometido no, te, yo, no hacer tantos Yo justo shows. le comentaba eso. No hacerlo. ¿No te decía? Yo justo le comentaba eso a Mari. Amo, decía, amo, Oye, no vive... amo Escúchame, hoy le decía eso a Marita, bueno, mi novia. Me dice, pero no vive en Argentina, ¿qué hace acá en Perú? No, le digo, seguro vino a hacer shows porque yo sé que se manda 30 shows en un fin de semana. Amo, te juro que claro. eso, que por más que no, no lo necesite, porque actualmente podemos vivir del OnlyFans, bueno, pero siempre que las tablas, claro. es algo que lo hago porque mi, mi público babosillo de las 5 de la mañana borracho que me dice cosas hermosas, no lo cambio por claro. nada. Claro, no, 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 no. Amo, ¡Ah! Claro, ah claro. Te amo. Ah, gracias. Uno se debe a ese público. Uno se claro. debe, se debe a ese público. Es el mejor. Es el mejor público del mundo. Bueno. Te cuento, mi querida Soana, que eh, vamos a hacer un pago a la tierra aquí porque hoy, 4 de noviembre, Puno está de aniversario. Me encanta. Sabés que una vez fui a Puno a hacer un show y casi me muero. Sí, claro, me imagino Pero me, imagino. me ayudaron y me dieron como un tecito que tenía, tenía alcohol para levantarte, ¿viste? Claro, claro, claro. claro. Ya, después me moría el doble. Pero después el con un apaga, oxígeno. Un con... con un oxígeno estuve. Repunté claro. y pude hacer el show. Pero qué difícil ese clima, ¿eh? No, claro, esa altura qué es increíble. de terror. De terror. Bueno, hoy Puno cumple 354 años. Ay, mira vos. ¿Qué tal? Qué y eh, están aquí las mamachas de Puno. Ay, y nos van, van a hacer un, va, a ver. La maestra Yatiri. Y nos va a hacer... Eh, Algo típico la maestra de Puno. rosa. Sí, sí, un pago a la tierra. Ah, me encanta. Eh, sí, ¿tienen un micrófono o están micradas? Mi ¿Están micradas? Ah, ya. Señoras, ¿cómo están? Perdón un toque. Tranquil. Señoras, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas Hola, noches. Hola, buenas, buenas noches. noches. Cuéntenos del pago a la tierra. ¿Cómo funciona el pago a la tierra? ¿Qué sí. es el pago a la tierra? Primeramente el pago a la tierra es un ancestro que de nuestros ancestros que siempre se, se ha, ¿no? Siempre se ha hecho sus peticiones a la madre tierra para que <coughs> nuestros proyectos, Perdón. nuestros deseos, tanto en salud, tanto en dinero, tanto en amor, se haga realidad. O sea, es un acto en el cual yo de antemano le agradezco a la tierra a la por madre lo que me va a dar. Así es, correcto. Y pedir, pedir, claro. pedir y se pide. Claro, así es. Ahí está y uno eh, que hay dulces, qué hay. Para ah, el pavo acá tenemos la eh, primeramente siempre vamos a trabajar con el con el feto, ¿no? Que es ah. como la carne de la tierra madre para que pueda hacer realidad nuestros deseos, pedir casa, salud, dinero, trabajo, amor. Siempre acá está la hostia, el cáliz también para poder pedir todo lo que sea salud, bienestar, economía, claro. dinero y trabajo. Ya. Así es. Y este y se hace un ritual que es más sí, o menos... Sí, así como... es. Se trabaja siempre con las sagradas hojas benditas de la coca. Ajá. Para pedir nuestros deseos a la Madre Tierra y a nuestro Dios Padre Creador del cielo y la tierra. Correcto. Así es. Muy bien. ¿Tú quieres hacer algún pedido, algo un... más? ¿Le pueden dar audio al micrófono? No es tan difícil. Ahí está. Claro. Ahora sí. ¿Tú quieres saber? Eh, quiero agradecer. Yo tengo, me siento muy afortunada con, con las cosas que me vienen pasando. Lo mío es puro agradecimiento. De hecho, claro. cada día es gracias por estar viva. Gracias. Y a la noche también lo mismo. Es qué lindo día. O no sé, la, realmente soy una persona. Claro, que, que agradecida. Sí, sí, porque es la única forma de sentirte plena, ¿no? O sea, sentir eh, agradecimiento es hermoso. Muy bien. Bueno, entonces podemos comenzar con el sí. pago a la tierra. Primeramente vamos a pedir permiso a Panamericana Televisión, a la Madre Tierra que nos encontramos acá, bueno, acá en este canal, Ajá. canal 5. Sí. Vamos a pedir permiso para que todos los televidentes siempre tengan bastante, este canal tenga bastante acogida. El conductor nomás. <laughs> sí, 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 sí. Y el conductor. El conductor. No, Siempre vamos ah, a pedir, vamos a pedir permiso <laughs> a los apus benditos, a la madre tierra, en este momento okay. que nos abre el camino para poder pedir todos nuestros deseos y los deseos que ustedes quieran pedir. Correcto. Oigan, ahí está. sí hace rato porque está. <laughs> a ver, ¿su nombre de la señorita? Eh, ah, de la señorita de Soana. Ya. A ver, voy a pedir en este momento por Suana para Ay, bueno, que sus caminos sean liberados, curados y que todos tus proyectos se realicen. Que este año que viene, 2023, sea de mucho éxito para ti, de mucha prosperidad. Ay, Suerte. A ver, vamos a pedir acá por el conductor. Carlos. Por Carlos. A ver, Carlos. Por el director también. Por para, el director. Para que lo recoja a Dios de una vez por todas. Ah. <laughs> acá se pide todo lo positivo. <laughs> todo lo positivo. Claro. Hoy día que es 4 de noviembre, es el día, de el día ciudad especial ciudad. de nuestra tierra claro. querida Puno. Puno estamos pidiendo pues sí, 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 acá a ver su, su deseo, su anhelo de usted. Y voy a pedir siempre a nuestro Apu bendito San Cristóbal a nuestros apus benditos, a los cerros poderosos, al Raimi, al Machu Picchu, al Picchu, al Putucusi, al Pituciray, al Asogini, a Cancharani, al Huaytapallana, a todos los apus benditos, para que podamos levantar en este día el camino de tu deseo, de tu felicidad, de tus proyectos y que sigas adelante. Gracias, muchísimas gracias. Sí. Bueno, y claro, el matrimonio para que ya no haya divorcio, el de ya tres divorcios no aguanto, ya voy a quedar defalcado. Claro, ya no tengo una casa más a, a donar, así es que... Bueno, muchísimas gracias. ¿Y, y, y, y dónde tienen una, un Facebook? Una... Sí, les invitamos a todo el público en general que vengan a visitarnos a la Avenida Venezuela, cuadra Ajá. 6, frente al metro de Alfonso Ugarte. Nos encontramos Perfecto. ahí, la feria de la señora Mariquiste, Mujeres ¿Hasta Emprendedoras. ¿cuándo? Hasta diciembre. Hasta diciembre, muy bien, muchísimas gracias. Les esperamos, gracias. gracias. Muchas gracias, ah, yeah, gracias, gracias, gracias. gracias. Y ya, 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 con esto no me divorcio. Eso era el, 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 lo que necesitaba. Es, es justo lo que necesitaba. Es que no hiciste eso en los anteriores matrimonios, Carlos. Sí, debía eso. Debiste haber hecho el pedido. Che, bueno, sí, eh. qué lindo que vuelvas a confiar en el amor. ¿eh? Es lindo eso. Sí, claro, obvio. Porque decís, sácate y de vuelta. Siempre. Sácate. Y, de y de qué lindo volver a confiar. Pero si no, que no sería si, la vida. si que, que te queda. ¿no? <laughs> claro que Esto es la vida, ¿no? Eso es la vida. Bueno. Sin amor, no. Flaca se acabó. Se terminó. Zona, se acabó. Rupísimo. Se acabó. Gracias por haber bueno, venido. Que te vaya lindo. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Oh. Chao, amigos. Chao, chao, chao.